Bueno, volvimos porque, como ya anticipábamos, este fin de semana en Todelina está el encuentro de teatro, con no es solamente un día, son 3 días, puro teatro. Y tenemos a nuestro amigo de la casa, con el que charlamos siempre, a Pablo Leer, ya conectado, así que le damos la bienvenida. Buen día, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. ¿Cómo va? Bueno, no falta ¿Todo bien? nada. A la vuelta de Trabajando la a full esquina. para estos 4 días que empezamos el viernes hasta el lunes inclusive, aprovechando que es un fin de semana extra largo, programamos 4 funciones diarias de manera de tener actividad teatral los 4 días. Bueno, coméntanos un poco de esta grilla que va a ser estos 4 días. La grilla básicamente respeta la de los años anteriores. Siempre, a ver, hubo cambios estructurales. Nosotros históricamente trabajamos con la sala madre, que es la sala Horacio Caymmi del Complejo Cultural Julio Gutiérrez Martín, pero le anexábamos una sala contigua. Lo cierto es que eso insumía un costo bastante considerable, que este año rondaba los 5 millones de pesos, porque había que alquilar equipos de luces, equipos de sonidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces decidimos apostar a lo cualitativo por sobre lo cuantitativo. Esto significa, nos achicamos, Sí. perdemos en cantidad, pero no perdemos en calidad. Eso hace que las 4 obras de teatro de todos los días vayan a ser en el mismo lugar, en el teatro. Que por otra parte, el año pasado habíamos tenido, la palabra no es quejas, pero sí algunas interpelaciones acerca de que no es lo mismo actuar en el teatro que actuar en una sala que no es un teatro, Sí. que por qué, con qué criterio se determinaba. Entonces lo cierto es que arrancamos el viernes, sábado, domingo y lunes con 4 obras, excepto el lunes, ahora voy a pasar bien la grilla, todas van a ser en el teatro. El viernes, que es el día de la inauguración, es otro de los cambios. Históricamente se hacía una especie de desfile de todas las instituciones locales, pero lo cierto es que nos pareció que eso tenía poco que ver con el teatro. Entonces, lo que hacemos este año es una actividad para la familia. La idea es que vengan los chicos con sus padres, teniendo en cuenta que es feriado, que es a las 3 de la tarde, que el pronóstico da un tiempo hermoso para todo el fin de semana. Es una actividad que es la construcción de títeres con papeles de diario, títeres gigantes, títeres de casi 1 metro. Prima facie, esto tiene que ver o está directamente relacionado con una actividad lúdica, con una actividad de creación, pero hay un trasfondo mucho más interesante. Está guiado por una persona que se encarga de hacer eso, obviamente. Estamos intentando saber qué hay detrás de ese títere, ¿no? El títere no es más que el reflejo de quien lo crea. Entonces, ¿qué es lo que aparece en esa construcción de ese títere? Eso dura 1 hora y media, es a las 3 de la tarde, de manera que a las 4 y media estamos empezando con la primera función para público infantil en el teatro, que es una obra que viene de Bragado, que se llama Sopa de qué. Es una obra maravillosa porque es un músico, una música que va por un pueblo, llega a un pueblo abandonado, un pueblo que no tiene música. Y está dispuesta a hacer una sopa con piedras. Entonces ahí se va manifestando todo un juego, una cosa lúdica con los chicos, que termina en una cosa muy interesante, que es la creación de una copla entre la actriz y los chicos del público. Muy participativo, digamos. De ahí nos vamos a las 19, que inauguramos las puestas para adultos con la balada del Álamo Carolina, obviamente basado en el cuento de Arlo Conti. Un elenco que llega desde Chacabuco, parte de Chacabuco, parte de Chivilcoy. Es una cosa muy, muy linda, muy desprovista de todo, pero muy interesante como puesta teatral. A las 20:30, la segunda obra, que es Perros. Esto llega desde Capital Federal. Perros es una historia de un hombre que adopta a un perro para adiestrarlo, para que sea malo, para que ataque, pero resulta que pasa algo con el perro y eso revierte toda la intencionalidad que tenía esta persona con ese perro y aparece una lección de amor maravillosa.
Y terminamos la última función del viernes a las 22:45 con Hotel Piaf, que es una obra que llega desde Rosario. Hotel Piaf es un hotel que está en decadencia, entonces su dueña contrata a una mujer para que se haga cargo de ponerlo en valor nuevamente, pero llega un turista a ese hotel y las cosas se van complicando. Acá hay algo muy interesante para decir. Entre obra y obra hay un tiempo aproximado de 40 minutos, que es lo que tardan los elencos en desmontar y montar su obra el elenco siguiente. ¿Qué hace la gente que va al teatro entre obra y obra? Armamos en la puerta del teatro una especie de patio de comidas. Como el viernes a la noche van a dar un poco de frío, los stands van a estar en la calle, pero las mesas con las sillas van a estar dentro de un espacio cerrado para que la gente pueda tomar un café, pueda cenar algo rápido, sin necesidad de irse a su casa, sino que tengan todo ahí cerca. El sábado arrancamos, como siempre, por la mañana con los debates, que no son debates específicamente, sino son desmontajes. La idea es que cada elenco explique qué es lo que hizo, por qué lo hizo de esa manera, cómo llegaron, cómo fue el proceso creativo. Y seguimos a las 4 de la tarde con Lobo Feroz, una propuesta que llega desde Junín, muy interesante, porque plantea la historia del lobo feroz, pero desde el lado del lobo feroz, porque nunca se lo escuchó. Siempre escuchamos a Caperucita, o siempre escuchamos al abuelo, o siempre escuchamos a la mamá de Caperucita, pero nunca escuchamos al lobo feroz. Eso genera determinado miedo de los chicos hacia el lobo. ¿Qué pasa si el lobo aparece y resulta ser encantador, resulta ser maravilloso y nada de lo que se dijo de él es verdad? A las 19 seguimos con Aeroplanos, que es una obra muy conocida para adultos. 21 horas, Ventilación Cruzada. Ventilación Cruzada es una obra que también viene de Provincia de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires en realidad. Es una cosa muy, muy interesante que tiene que ver con una señora de su casa y su mucama. En algún punto parece alguna cercanía a las criadas de Gené. Bueno, una cosa más o menos similar, pero muy interesante. Y terminamos a las 23 con Pater, que es una cosa maravillosa. Es una obra de Pablo Alvarelo. Está montada en versión grotesco, digamos. Una cosa muy graciosa porque son dos maestras de un jardín de infantes a quienes les cae un padre de un alumno a hacer determinado planteo. Entonces ahí surge todo lo que tiene que ver con lo educativo, con nuestros paradigmas acerca de la educación, de la docencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante esto también. El domingo arrancamos a las 4 de la tarde. Los infantiles siempre son a las 4 de la tarde. Sí. Con una obra que se llama El Cuenco, Fantasías Desarmables. Seguimos a las 19 con Final de Partida. Final de Partida es una obra que viene de una ciudad cercana a Mendoza. Una obra maravillosa. 21:15, Fotofobia. Esto es San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Y a las 23, Las Preciosas Ridículas, que es el plato fuerte de la muestra. Esto viene dirigido por Fernando Mancuso, que es el profesor de la carrera de Artes Escénicas de Cuyo, de la Universidad Nacional de Cuyo, que cada vez que viene nos deslumbra con sus puestas en escena porque son increíbles. Las Preciosas Ridículas obviamente está basado en Las Preciosas Ridículas de Molière, solo que esto es una adaptación muy interesante, puesta también desde algún lugar de grotesco. Esto que nos pone a discutir o a interrogarnos acerca de la belleza, acerca de la ridiculez, acerca de todos estos temas. Una obra que yo recomiendo muchísimo. Esto es el domingo a las 23. Teniendo en cuenta que el lunes es feriado, ¿verdad? Sí. El lunes arrancamos con los infantiles a las 16, con los chuchos. A las 19:45 llega un elenco del Galpón del Arte de Venado Tuerto con Todo Verde. Y cerramos el encuentro el domingo a las 9 de la noche con Un Viejo que se pone de pie. Una propuesta que nos pareció muy interesante porque aborda el teatro desde algo que no se ve hace muchos años, que es el teatro leído. Y que se cree que es fácil, y particularmente sostengo que es mucho más difícil, al igual que el radioteatro, que el teatro actuado solamente. Una cosa que hay que destacar es que gracias al aporte invalorable que nosotros tenemos siempre del gobierno de Teodelina, las entradas son gratis, no hay ningún tipo de costo en ninguna de las actividades, excepto en la comida, obviamente, ¿verdad? Vos querés comer, te vas a tener que pagar la comida, pero todo lo que tenga que ver con la muestra de teatro en sí, con el encuentro de teatro en sí, la entrada es a la gorra. Esa gorra es lo que perciben, digamos, cada elenco que viene percibe un determinado cachet, el alojamiento, la comida. Bueno, eso corre todo por cuenta, como te decía recién, del gobierno de Teodelina, que nos permite hacer este encuentro, nos permite desde lo económico, ¿verdad?
de manera gratuita. Ahora, lo que le pedimos a la gente es que la gorra sea consciente, porque obvio, el taller que se paga es un taller ínfimo, que en muchos casos no les alcanza ni para pagar el combustible que van a gastar para venir. Le pedimos a la gente que la gorra sea consciente. ¿Qué significa consciente? Sabemos que a veces nos pasa que traemos obras a la gorra y vemos que han puesto un billete de 10 pesos. Entonces ahí surgen dos cosas. O realmente no podían poner más de 10 pesos y esos 10 pesos significaban todo lo que tenían y nosotros más que agradecidos. Y a veces esos 10 pesos es una falta de respeto porque sabemos que se puede más, que lo que acabamos de ver lo vale. Entonces pedimos que sea consciente. Si no puedo poner nada, no pongo nada. Si puedo poner 10 pesos, pongo 10 pesos. Pero si puedo poner 1.000, 1.500, que es lo que cuesta una entrada al teatro, pongamos 1.000 o 1.500, porque eso es lo que se llevan los elencos. Y de esa manera, además, mirándonos en perspectiva y con visión de futuro, estamos contribuyendo a que este festival pueda seguir haciéndose, ¿no? Porque si no, otros años ya no van a venir. Esta es la edición número 31 del festival, que no es festival, es un encuentro. El festival es competitivo, esto no es competitivo. Desde que yo estoy a cargo del grupo Carlos Galleri, de la dirección del Carlos Galleri, lo que decidí es que no sea, por ejemplo, a la mañana siguiente se hacía una especie de evaluación de las puestas por alguien que venía, que sabe mucho de teatro, pero la realidad es que el teatro, como todo en la vida, va evolucionando, va variando. Entonces, la última vez ocurrió que venían puestas muy innovadoras, muy valederas, muy sustentadas en un hecho artístico cierto, pero quien hacía esa evolución tenía una formación muy aristotélica y eso le impedía ver esta evolución del teatro. Yo lo que digo es, el teatro siempre fue, o la cultura siempre fue un hecho convivial. ¿Por qué? Porque necesito que haya dos personas que convivan en determinado momento, en determinada hora y en determinado lugar para que exista el hecho artístico. A través de, o después de la pandemia, eso que era convivial se transforma en tecnoconvivial. ¿Qué significa? Que interviene la tecnología y ahí aparecen plataformas como, por ejemplo, Teatrix, que quieren hacernos creer que es teatro. La realidad es que eso no es teatro, no es más que una película filmada con una sola cámara, ¿verdad? En el mejor de los casos. Porque después tenemos 7 cámaras, y ya cuando tenemos 7 cámaras dejó de ser teatro. Porque yo cuando estoy mirando una obra de teatro no me cambio 7 veces de butaca para tener diferentes visiones de una obra. Entonces, este hecho convivial que estamos perdiendo, como tantos otros hechos conviviales, tenemos que sujetarlo, que tenerlo bien agarrado con mucha fuerza para que no se nos escape. Y ese es el objetivo de seguir haciendo este encuentro, de no, que no exista esa agresión de un jurado diciendo porque hiciste tal cosa de tal manera y era de esta, y respetemos lo que pasa. Después abrimos a debate para decir, bueno, ¿y por qué lo hiciste de esa manera? Y si es lo que la respuesta está sustentada en un hecho ético, fantástico, ¿no? Lo que yo digo, el teatro o el arte no tiene límites, lo que tiene es ética. Entonces, andate con tu obra de teatro al lugar que vos quieras, en sentido figurado, ¿verdad? Hacé lo que vos quieras. Ahora, sustentarlo en algo ético. Si está sustentado en algo ético, puede gustarme o no gustarme, pero no significa que esté bien o mal hecho. Hablo mucho. No, un placer siempre escucharte. Me imagino todo el trabajo que hay detrás, y hablando también económicamente, que no es tan fácil, pero se puede, y es re importante celebrar y promocionar estos eventos que no son solo un día, no es fácil, 4. Y muchísima gente de un montón de lados, hay de todas las localidades. Sí, tenemos 16 elencos, pero además de los elencos, vienen teatreros que no vienen con propuestas, sino que vienen por el mero hecho de encontrarse con colegas. Entonces, lo que nosotros queremos es que no tengan que gastar en alojamiento. Entonces, alojarlos a todos. Estamos hablando de 136 personas que llegan solo del ámbito del teatro. No estamos hablando del público ni de la gente que viene a ver las obras. O sea, solamente teatreros somos 136. Imagínate que hay que ubicar a esas 136 personas en diferentes lugares para dormir. Hay que organizar toda una logística de comidas porque tenemos los celíacos, tenemos los vegetarianos, los veganos, los que son alérgicos al tomate. Es un trabajo arduo, es un trabajo duro. Gestionar los fondos, porque tampoco podemos dejar que el gobierno se haga cargo de todo, ¿no? Es otra de las discusiones que yo suelo tener siempre. El gobierno, por supuesto, que tiene que apoyar, porque la cultura debe ser apoyada. Ahora,
no puede hacerse cargo de todo, y máxime en el caso del gobierno de Tevelina, que no recibe ningún tipo de ayuda desde la provincia ni de la nación. Y cuando digo ningún tipo de ayuda, hablo de no solamente de la cultura, hablo de nada, no se recibe nada. Entonces, que saque, que destine de las arcas comunales un dinero bastante importante para un hecho cultural es maravilloso, porque además eso conlleva no solamente el pago de caché, el pago de alojamiento, las luces que tienen que estar a punto, cambiar luces quemadas, mano de obra para armar todo lo que estamos armando afuera. O sea, hay un costo muy importante. ¿De qué manera nosotros como grupo Carlos Galleri podemos colaborar para aportar un dinero para que esto sea posible, ¿no? Que esto, ahí entra a jugar la gestión cultural. ¿De qué manera, de dónde sacamos plata para apoyar, para que sepan que nosotros queremos ese festival de teatro como grupo de teatro, pero estamos dispuestos a apoyarlos para que no sea el costo que no recaiga sobre todos ustedes? El trabajo es duro, el trabajo es arduo, el trabajo es agotador. Yo en este momento no sé ni cómo me llamo ni dónde estoy y todavía me faltan 4 días, pero lo cierto es que en este mismo momento hay gente que está hombreando bolsas. En este mismo momento hay gente que se está muriendo. En este mismo momento hay gente que está trabajando en algo que no le gusta. Entonces yo no puedo de ninguna manera ser tan ingrato de decir no quiero hacer esto porque me canso. Me parece maravilloso y se nota tu amor a cualquier evento cultural, pero específicamente al teatro. Y creo que este evento de Tevelina, nada, no por algo... Uh-huh. Lleva tantos años haciéndose. Sí. Bueno, Pablo, te dejo nada. Que des la invitación a la gente este fin de semana. Sí. Si ingresan a las redes sociales del gobierno de Tevelina, que es teode.gov, ahí atrás. Bueno, está al revés. No sé si ustedes pueden dar vuelta a la imagen. No, lo vemos bien. Gobierno de Tevelina o la red social del grupo Carlos Galleri. Es más difícil porque es Carlos Galleri, G de gato, A, G, G, E, R, I, pero más fácil la del gobierno de Tevelina. Ahí están subidas ya todas las placas, con los días, qué obra va a haber cada día, y después están por separado cada una de las obras, y recibirlos. Tevelina está más hermoso que nunca, para quienes hacen bastante que no vienen, bueno, tenemos el camping como siempre para alojarse, tenemos 2 hoteles, un complejo de cabañas, un paseo costanero que se terminó hace muy poco. Este fin de semana pasado se inauguró una parte nueva de ese paseo costanero, el balneario, como siempre, y Tevelina está más hermoso que nunca. Así que es una buena opción para venirse a pasar el día, comerse un asado al mediodía, ver buen teatro, volverse a la noche o quedarse a dormir acá también, porque también ofrecemos comida. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Están todos más que bienvenidos y todos los éxitos para el fin de semana, que seguro va a ser muchas gracias. Increíble. Y gracias por la difusión. Bueno, adiós, Pablo. Gracias, hasta luego. Bueno, creo, no sé, mi compañera Mili, si tenemos que ir a tanda.